Schaffen Sie endlich die verdammten Rosen von dort! Jawohl! Vorwärts! Fahre schneller! Vorwärts! Ja! In einer Reihe aufstehen! Zusammenrücken, bitte! Los, los, los. Von da hinten! Die müssen hier entlang! Nein! Hier entlang! Macht schon, haltet durch! Geh weiter! Vamos. Da vorne ist die Flamme links. No, oigan, no pueden. Solo quiero despedirme de mi amiga, por favor, por está favor. Bien. Gracias, perdón. Disculpa. Lo siento. Darín. Está. Lu, Darín. Ivy, ten para el viaje. Gracias. ¿Han dicho a dónde os envían? Pero solo porque tu marido vivió en Inglaterra. Y porque nació en Inglaterra. No se puede hacer nada. Azar también nació en Inglaterra. Solo si para ellos eres un trabajador importante como un granjero, un gerente. Cuídate. O algo así. ¿Quién hizo Rook? Los judíos, ahora los ingleses y luego ¿quién? Thomas Schein. ¡Juan! Lu, mira, más rusos. ¿Qué vamos a hacer? Azar no es granjero, nos meterán en un barco. Tenemos que pedirle a Brian que lo ascienda, director. No es tan simple, Luisa. Claro que lo es. Los altos cargos están exentos, pero tiene que hacerse hoy. Un ascenso tan conveniente como ese fácilmente podría levantar sospechas. Señor, si fuese por mí, no se lo pediría. Pero Stan Ivy y el chaval solo tiene 12 años. He oído que los están deportando a Alemania. Al hijo de mi primo lo arrestaron la semana pasada solo por hacerle un mal gesto a un cabo alemán. Razón de más para que estemos unidos y nos ayudemos unos a otros. A Mary le conseguí un conejo el mes pasado. Y huevos. Y leche de René. De acuerdo. Gracias, Brian. ¡Mo! ¡Lily! ¿Qué es eso? La dinamita de la cantera. Les hacen trabajar hasta tarde. Me dan pena esos rusos. ¿Qué rusos? Los que traen los alemanes para construir fortificaciones. Por si el señor Churchill envía tropas a rescatarnos. No tiene gracia, Arthur. No pretendía hacerme el gracioso, Ivy. Pues me lo había parecido. Dios me libre, cariño. Gracias, Annie. Margaret. ¿Lu? ¿Ha podido despedirse, señora Cole? Sí. No las marques. Oh, Arthur, deja que lo pruebe. Tiene 12 años. Edad de sobra. Y esto es manzana. Principalmente. Brindo por el servicio postal de Jersey por su nuevo director adjunto. Salud. Salud. Gracias a Dios. Igual ya puedo dormir esta noche. Es agradable verte con traje, Arthur. Ya me habías visto con traje. Chicos, no empecéis. Bien, ¿alguien quiere más bizcocho? Yo, sí, todavía queda. ¿Puedo salir a jugar? Solo un rato, el toque de queda es a las 10. Y tampoco te vayas muy lejos, Rex. ¿Uno más para Don Goloso? Si no te importa. ¿Cuántas veces te pilló mamá con el tarro de los dulces? Y siempre me castigaba. Y tú no parabas de llorar hasta que Lu te llevaba a comprar más dulces. Siempre la tenías de tu parte, Harold. Sobres de pica-pica era su favorito. Untado en piruleta. El de limón era el mejor. Anoche la BBC volvió siendo habitual.
Pero en mi opinión, esa incursión en el Rur fue un desastre. ¿Has tenido noticias de los niños, no? Ninguna de Ralph. Recibí una carta de Ted, un compañero de Oxford. Iba en el mismo barco. Estaba fechada en Merton. Le pregunté a Dina y tampoco sabe nada, así que... Perdona. No importa, cariño. Sabes que Dios cuida a los buenos. ¡Rex! ¡Rex! Ven conmigo. Si es Le Corno. Viene a la tienda desde que era pequeña. ¿Por qué hacen esas cosas? Mi hermano dice que en París pasa lo mismo. Regalos, raciones extra. Es una vergüenza. Son muy jóvenes para entenderlo. Solo ven un rostro atractivo y tienen hambre. Pero son nazis, Lu. No hay excusa que valga. La culpa la tienen ellos, que son los que se aprovechan. No empecemos a echarnos las cosas en cara. De todos modos, ya sabemos de qué es la ración que va a conseguir. ¿De qué? De salchicha alemana. Oh, the rock's little wrinkles I chase, giving each limpet a whack in the face. Oh, me muero por una taza de té, pero uno de verdad, no uno de zarzas. Café. Café y pastel de carne. Oh, como el que hacía mamá, te amo. Un jugo de cebolla y su puré de patata. Un jugo de cebolla. Pásame el cubo. Ten. Señora Cole. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La semana pasada deportaron a los Jean y también a la familia. Es terrible, ¿verdad? Qué suerte que se hayan librado. Aunque al parecer eso depende de a quién se conozca. Así funciona todo. Buenas noches. Silvia me ha pedido que te diera esto. No sabía si estaría abierto.
La gente aún tiene que comer. ¿Necesitas el alquiler? ¿Nos toca pagar hoy? No te preocupes, pasaré esta semana. Buenas noches, René. 4,8. ¿Algo más? Bueno, perdone que se lo pregunte en un momento tan difícil, pero... Solo queríamos saber por qué recortaron las raciones otra vez la semana pasada. ¿Quieren huevos? Pues si no es mucho problema. Su hermana es muy amable. Siempre nos da huevos de sus gallinas. No sé qué haríamos sin ella. ¿Qué? Coge manzanas. ¡Madre! ¡Tomad! ¡Tomad! ¡Coged estas manzanas! ¡Tomad! ¡Solo son manzanas! ¡Bastardos! ¡No tenéis corazón! ¡Sois inhumanos! ¡Asquerosos bastardos! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué demonios podemos hacer?
Frusque. ¡Fruso! Ну, я тоже. Ну, давай. Выходи. Ты? Ну, давай. Бля, выходи. Русский, друг. ¿Qué esperas que haga con él? Друг, хороший, русский. ¿Ani? Gracias, Mati. Buenas tardes, señora Gould. Buenas tardes. Esta semana y menos otra vez. ¿Qué quieres decir? Solo 2 onzas de mantequilla por semana y también hay menos sal. Mati, no puede ser. Tengo 40 personas en racionamiento. ¿Qué les voy a decir? Yo no hago las reglas, señora Cole. Sí, que los almacenes Lebris se llevaron un barril extra de harina. Tenemos un acuerdo. Esas reglas sí que las haces tú. No. Sí que es asunto mío. Cuando no puedo ni abastecer a mi comunidad. ¿Cómo estás? ¿Los cerdos bien? Sí. Escucha, necesito pedirte un favor. Tengo a otro prisionero ruso escondido en el establo. ¿Qué? Alguien tiene que ocuparse de él. A mi tienda vienen alemanes. Tengo que llevarlo a algún sitio. Casi siempre estoy sola en casa y algunos parecen peligrosos. Tenemos que apoyarnos, Luisa. Es muy arriesgado. Lo siento. Bastante alterado. Usted no me gusta nada. Venga, enano. ¿A qué no me cojo? ¡Voy a mirar! ¡No corras! ¡He cogido! Venga, vamos. Hay que ir a casa. Vale, vamos. Me voy a comer una vaca. A ver quién llega antes. Eso ya lo veremos. ¡Dejadlos! ¡Que se pudran esos bastardos! No son más que jóvenes. A mi hermano le dispararon cuando saltó de su avión que estaba en llamas. ¿Crees que merecen nuestro respeto? Merece que seamos decentes. ¿De qué lado estás? ¿Cómo te atreves? Si no somos mejores que ellos, ¿para qué luchamos? Elena, ya basta. ¿Cómo querríamos que trataran a los nuestros si les pasara a ellos? No te causará problemas. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? Не понимаю. ¿Conoces algo de mi idioma? ¿Mi idioma? Sí. No. Bueno.
malo. No, alemanes. Lo siento, es todo lo que tengo. Voy a bajar esto. ¿Esa debería ir dirigida a la facultad? No es la primera que llega así. Es fácil reconocerlas. Intentan disimular la caligrafía. Es repugnante. ¿Por qué hacen eso? Envidia, celos, miedo, tal vez por la recompensa. Pero eso hará que alguien vaya a la cárcel. Deberíamos extraviarla. Tenemos que entregar el correo, Arthur. No, si es como este. Es nuestra obligación. Lo siento, tengo hijos en los que pensar. Y tú también. Asegúrate de enviarla. Cama. Luisa. Lu. Fyodor Polikarpovich Burry. ¿Feodor? No, Fyodor Polikarpovich Burry. 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 ¿Bill? 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 Bill. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Lou.
Bei Ihnen im oberen Stockwerk brennt Licht. Warum? Sie wissen, dass es sich um die Verdunklung handelt. Kommen Sie raus! Kommen Sie raus! Kommen Sie her! Warum brennt bei Ihnen Licht? Verstehen Sie nicht, wie gefährlich das ist? Halten Sie sich an die Verdunklungszeit. Wenn das nochmal passiert, kriegen Sie ernsthafte Schwierigkeiten. Ist das klar? Por supuesto. Lo siento. Wehe, das passiert nochmal. Tu chico ya había intentado escapar, pero le cogieron. Le desnudaron y le tuvieron atado a un poste de cemento con alambre de espino. Una noche entera. Las torturas son frecuentes. Es como para volverse loco. Por suerte, ahora está contigo. Ya sé que es pedirte mucho, pero... Por favor. Tráeme esa camisa, te la coseré. Ah. Ya me lo controlo. ¿Lu? ¿Yadruk? ¿Qué? ¿Yadruk? ¿Quién demonios Yadruk eres? ¡Arthur! ¿Eh? ¿Yadruk? ¿Qué dices? ¡Para! Es Bill. ¿Bill? Salgamos. Soy Rex. ¿Sabes lo peligroso que es esto? Claro, no he dormido en toda la semana. No sabes nada de él. Algunos son criminales convictos. Estaba en las fuerzas aéreas y le oigo llorar por las noches. Siguen llegando cartas de informadores a la oficina. Desde la ciudad, tú mismo lo dijiste. Buscan dinero fácil para el mercado negro. Aquí no le descubrirán. La mitad de esta parroquia es familia de la otra mitad. Una de las cartas que leí era una venganza por una discusión absurda. Todos queremos ayudar, pero esto... ¡Basta! Sabes cómo los tratan. Es terrible. Dios me libre de no hacer al menos esto. Mira. Está como nuevo. ¿Te ha ahorrado un trabajito, papá? Bueno. Sí, bueno. Tienes que guardar el secreto. No se lo digas a nadie. ¿A Derek tampoco? A nadie. Esto se queda en la familia y eso va por todos. No soy idiota, Arthur. Solo la familia. Buenos días a todos. Buenos días. Nicole es como de la familia. Terraza. 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 Con esfuerzo. Muy bien. ¿Y? Su hermano ha dejado esto, señora Howell. Iba con algo de prisa. Annie, él es Bill. Bill, Annie.
Gracias, cariño. A usted. De parte de mi hermano. Ah, Harold. ¿Sí? Dale gracias. Lo haré. ¿Cómo se dice en ruso? Спасибо. Спасибо. Bien. Hola, señora Gould. Está cerrado. No es lo que usted piensa. La quiero de verdad. Y no soy un nazi. Ya hemos cerrado. ¡Marchaos! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, venga! Aquí. Lo siento. Antes de guerra estudio en Moscú. Moscú, estudio. ¿Bellas artes? Sí. Lo siento. Tu madre estará muy preocupada por ti. Esto era de mi marido. Puedes mirarlo, si te apetece. Sí. Pero no entres en esta habitación. ¿Entendido? Sí, lo siento. Gracias. Perdona, dijo el topo, reanimándose con un esfuerzo. Pensarás que soy un grosero, pero todo esto es nuevo para mí. Así que esto es un río. El río, corrigió la rata. Está todo cerrado, señora Cole. Gracias, Annie. Buenas noches. Muy bien, Bill. Gracias. ¿Y realmente vives junto al río? ¡Qué vida más divertida! ¿Mueves? No puedo estar quieta toda la noche. Ya verás cuando tengas mi edad. ¿Puedo verlo ya? ¿Te gusta la canción? La canté con Ted la última vez que estuvo aquí. Con esta luz que hay. Venga, déjame verlo. No. Vamos. Vamos. Bill, es precioso. ¿Sí? Me haces parecer más joven. Es lo que veo. Tienes mucho talento. Es un don de Dios. ¿Dios? No lo creo. ¿No crees en Dios? Si hay Dios, ¿por qué mueren amigos? Gente inocente, niños, ¿por qué no hace nada? Porque el mal también existe, pero si uno cree y reza... Chico en cantera, 16 años, él reza.
Reza todas las noches. Ahora ha muerto. ¿Dónde está Dios? ¿Ah? Cuando alemanes pegan, ¿dónde está Dios? Hombres siguen allí, esclavos, ¿dónde está Dios? Cuando tu hijo muere, ¿dónde está Dios? No menciones a Ted. Puede que Dios no quiere a tu hijo. No menciones a Ted, no te atrevas. Al infierno con Dios. No blasfemas. ¡Al infierno con Dios! Lo siento. Bill, para, ya está bien. Vete a tu cuarto. Tiene mayo nuts. ¡Bill! 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 Solo hay que llegar hasta Senovin. No está lejos, si no tardaremos en volver. No lo sé. Todo irá bien, no te preocupes. Es muy peligroso. También lo es volverse loco. Llevas 3 meses encerrado como un animal. No puedes seguir así. ¿Y si nos paran? No lo harán. Iremos por un camino muy discreto. Estaremos bien, ya lo verás. Buenos días, Elena. ¡Ay, qué frío hace hoy! Sí, bastante. Buenos días. Ich habe Schmuggelware gefunden. Komm. Komm, bitte. Nein. Morgen. Identifikation. Manche Sachen wollen wir nicht. Die tun nicht was damit. Danke. De un amigo. Será un amigo muy bueno. Sí que lo es. No.
creo que lo ha comprado ilegalmente. Nemesis Valley. ¿Dónde están las facturas para mañana? Están sobre mi escritorio. ¿Un café? No, gracias. Nunca le había visto. ¿Amigo de Harold? ¿No tiene lengua? No tiene por qué decirle nada. Creo que el precio ha subido. Este era el trato. No ha sido sincero conmigo. ¿No es profesor, Harold? Sí, ya lo sabe. Mi hija está de exámenes. Es inteligente, pero ha estado enferma. Necesitará ayuda. Haré lo que pueda. Hará algo más. Asegurarse de que apruebe. De acuerdo. No salgan todos a la vez. ¿Has cerrado la tienda, Annie? Sí, señora Cole. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. He estado pensando que podríamos ir a St. Helier. ¿La ciudad? Sí, hay un autobús el viernes. Las tiendas están medio vacías, pero podemos pasear y quizá comprarte un libro. No, habrá muchos soldados. Tranquilo, ahora tienes carnet de identidad. Sí, pero si hablo, notarán que soy ruso. Pues intenta no decir nada, hablaré yo. Te enseñaré algunas palabras en francés y diremos que eres mi sobrino de Saint Mary. Allí hay muchos granjeros que apenas hablan mi idioma. No, no. Bill, no es bueno para ti estar siempre metido en esta casa. Todos los viernes, Ivy y yo venimos a traer fruta. Estate tranquilo. Todo irá bien. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos echar un vistazo? Por supuesto. Adelante.
Kandinsky, voy a preguntar. Por favor. Francés. Kandinsky, s'il vous plaît. Vous aimez Kandinsky? Quelle période vous intéresse le plus? Moi, personnellement, je préfère celle du début 20e. Oui. ¿Cuánto cuesta? En este estado, 5 chelines. Nos lo llevamos. Cinco chelines, Bill. ¿La cartera? Oui. A mi sobrino le encanta el arte. Guten Tag. Se acaba de pelear con su novia. Gracias, señora. A usted. Dos con seis, por favor. ¿Son de aquí? Nunca los había visto. Bill, Bill, no corras tanto. No corras tanto, relájate. Tranquilo. Nadie nos persigue. Vamos al mercado a ver si quedó pescado. No. Aún falta media hora para que salga el autobús. Tranquilízate. Está bien. Luisa, ¿qué tal te va? Bien, gracias, Brian. ¿Y a ti? Oh, no puedo quejarme. Sentí mucho lo de Ted. Oh, sí, gracias. Habrá sido muy duro. Me alegro de ver que tienes compañía. Sí. Y os deseo lo mejor, de verdad. Bien, llevo algo de prisa, así que... adiós. ¿Cree que nosotros? Sí, desde luego que lo cree. Tiene cabeza pringosa. ¿Cómo? Pringosa adentro. Si piensa... ¿Mente sucia? Bill, cabeza no. Pringosa. Vale, empieza a caminar. No te gires. Zuka, está bien, ¿y qué hago? Actúa normal. Mejor correr. No, si corres, se acabó. ¡Eh! ¡Alto! ¡Halten Sie die beiden auf! ¡Halt! ¡Halt! Tú. Te lo has dejado. En la tienda. Oh, gracias. Muchas gracias, es muy amable. Ven. Bill. ¿Estás bien? Vamos, ven, mi amor. Ya ha pasado. Hola, Bill. ¿Cómo ha ido? Necesito un té. ¿Por aquí todo bien? Sí, ha estado muy tranquilo. El jueves tendremos justo para acabar el mes. Menos mal, menos mal. Si tienes ocasión, podrás traer hojas de zarzamora. Por supuesto. ¿Ya estás mejor? Sí, perdona lo de antes. No importa. Tómatelo. Te reconfortará. ¿Dónde está Anya? ¿Está enferma? Bueno, a Annie le ha salido un trabajo en la fábrica Summerland en la ciudad.
Ya no volverá a trabajar aquí. ¿No va a volver? Pues al parecer allí le pagan más, pero Ivy me echará una mano hasta que encuentre a otra persona. Debería despedirme. De hecho, ya se ha ido a vivir con su hermana a First Agua. Le venía mucho mejor. No creo que la veamos durante un tiempo. Oh, cielos. Es lo mejor. No. Lou. ¿Qué haces aquí? Te he dicho que volvería en una hora. Ha llegado una carta de la Cruz Roja. ¿Es de Ralph? Sí. Dice, querida mamá, ¿todo bien? ¿Algo ocupado? Espero que estés bien. Echo de menos tu caldo de caracolas. Anímate, pronto el mundo cantará otra vez. Tu amado hijo, Ralph. Recuerda tu canción. Sí. Es buena carta. Es maravillosa. Es maravillosa. Es de hace 4 meses, pero... Él está bien. Lo noto. Venga, hay trabajo, te ayudo. No matter what you thought you'd say, it will come a brighter day. The world will sing again. Spring again. And then this lonely beating, life begins anew. And every dream you dream will all come. Let's go! Ja, beruhigt euch! Schneller! Komm schön raus! Schmutziger Hunde! ¿Estás tú listo? El brindis navideño del rey. Dios bendiga al rey. Y al cerdo de René también. Por la extensión del toque de queda, por la victoria y por la liberación el próximo año. Por la liberación. Bill, ¿nos cantas esa canción rusa? Venga, no. Cariño, venga, no te hagas nada. Vamos, sí, encanta, Bill. Venga, vamos. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с бою взять Приморье белой армии оплот, чтобы с бою взять Приморье белой армии. Voy a esconder el cerdo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Celebra una fiesta? Sí, con la familia. ¿Estaban cantando? Pues claro, es Navidad. Una canción rusa. Son todos de Jersey, ¿no? ¿Conocen canciones rusas? Nos gustan. Haremos un registro. ¿Cómo? Tus rusas. Pero hoy es Nochebuena. Hay un niño en la casa, ¿es que quieren asustarlo? Apártese, por favor. Belaya armia.
plot. Buenas noches, caballeros. ¿Hay algún problema? Es un familiar. ¿Cómo se llama? Harold Letrunelec, calle Trinity, St. Xavier. Es mi hermana. Veo que mi voz les ha impresionado. ¿Habla agudo? Soy profesor. ¿Quiere que cantemos juntos o tan en vano? Nein. Estamos patrullando. Buenas noches. Igualmente. Feliz Navidad. Pues ahora ya sabemos quién cantaba ruso. Harold, no sé cómo darte las gracias. Dáselas a mi amigo ruso de la facultad. Y al aguardiente. Ya está, Bill. Se han ido. ¿Y si lo ve un informador? He destruido 6 cartas de esas en un mes. Siempre hay alguna manzana podrida. Pero Lou no corre peligro. ¿No os dais cuenta de que si lo descubren nos encerrarán a todos? Por favor, Arthur, cálmate. ¿Y qué pasa con Ralph? Ya ha perdido a su padre y a su hermano. Yo querría que alguien hiciese lo mismo por Ralph. ¿Por qué crees que hago esto? Ya empiezo a preguntarme. Por favor. Lo siento. No seré un problema para la familia. No te vayas. Mira lo que has conseguido. Enhorabuena, Arthur. ¿Pero por qué has dicho eso? Porque alguien tiene que decirlo. Nos has disgustado a todos. ¿Y para qué? ¿Ya has escuchado lo que ha dicho Harold? Sí, todos lo escuchamos. Oh. Bill confía en nosotros. Es el único lugar donde está a salvo. Tranquilo, cálmate. Y tú has hecho que se vaya. Bien, feliz Navidad a todos. Vamos, no deberías hacerle ni caso, Arthur. ¿Y si tiene razón? Yo jamás dejaría que te pasara nada malo. Ya, ¿y tú? Podrían arrestarte por mi culpa. No puede ser peor que pudrirme sola en esta casa. Una prisión alemana no es una broma. Ninguno de nosotros va a acabar en prisión. Arriesgarse es estúpido. Habla con René, conoce otros sitios donde podría estar. No, este es tu hogar. Es nuestro hogar. Toma tu regalo de Navidad. Es un penique de jersey muy antiguo y único. Se lo di a Ted una vez. Ahora es tuyo. Por favor, quédate. Compréndalo, señora Gould. Anoche prácticamente no pudimos cenar. ¿Y qué puedo hacer? Se llevaron sus raciones hace 2 días. Seguro que le quedan zanahorias. O un poco de carbón. Ya ni siquiera podemos servir agua. La semana pasada no repartieron combustible. Ojalá pudiese hacer algo. Sinceramente, me temo que vamos todos en el mismo barco. Oh, es más fácil para algunos. Hay gente que tiene amigos. La hemos visto a usted con ese tal Matty. Y le daba un extra de pan, lo cual es ilegal, ¿verdad? Ya es suficiente, Lily. Llévese a su hermana de aquí. Vamos a casa. Venga, vamos, vamos. No importa. Si te acompaño a la iglesia, ¿te sentirías mejor? Onward, Christian soldiers. Marching as to war with the cross of Jesus going on before. Estoy poniendo un poco de miedo, Rosita, déjame que te ayude. Sí, muy bien. Yo te acompaño. Tranquila, pues no pasa nada. Ahora salimos. No lo sabemos. Seguimos esperando. Te dejas al chaval. Gracias, cariño. Envuelta cual bicho en una alfombra. Me alegro. Hasta luego. ¿Quieres que vaya a buscar Mayer a la playa? No, iremos juntos esta tarde. Vale. ¿Lo ves? Luisa, tienes un minuto. Verás, tendrías que llevar a Bill a otro sitio.
¿De qué estás hablando? Deportaron a William Dooney con 17 años y solo por robar unas botas alemanas. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Arrestaron a todos los que tenían relación con él. La Fontaine es de mi propiedad si algo pasara. No caigas en el juego de los alemanes. A la mínima, te envían en barco a Alemania. Yo ya soy vieja para ir a una prisión extranjera. Adiós. He oído que los lavabos son indecentes. Bien, lo trasladé. Es por tu propio bien. ¿Y tú qué miras, desgraciada? Tu padre estaría avergonzado. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Era un buen hombre. Y tú una deshonra para su memoria. ¡Cállese, maldita loca! ¡Mi Friedrich no mató a su hijo! Lu. Lu, ¿qué ha pasado? Nada. Pasamos todos demasiada hambre. Nos vendrá bien animarnos. Tranquilo, ya eres un muchacho de Jersey. Tienes razón. Me encanta escuchar música. Sí, es a Edward también le gusta. Arthur, ha venido un oficial de la comandancia de campo. Quiere ver el registro de empleados. ¿Perdón? Es un control rutinario. ¿Puedes ocuparte? Kommen Sie bitte, ich hab's sehr eilig. Sofort. Ahora, por favor. Sí, claro. Claro. Smith, Sangon, Richards, Taylor, Deschamps, Uber, Phillips, Taylor, Abel. Gut. Ich brauche jetzt die Liste der Mitarbeiter seit dem Beginn der Besatzung. Lo siento, no hablo alemán. Sí, bien. 1940. ¿Esto va a durar mucho tiempo? Sí, me disculpa. Hey, warten Sie. Ah, gracias. Descuida, Arthur. Ya ha sido entregada. No tiene ni idea de lo que ha hecho. Nicole, ¿quieres encender la luz de la cocina? Arthur, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Hay que deshacerse de todo lo que tenga que ver con Bill. Y de la radio. De todo, Lou, enseguida. Dios mío. Tendrás que dejar tu piso a primera hora, Nicole y Harold. Vuestros nombres están en esa lista. Tienes que avisarle. De acuerdo. Thank you.
Autant beau est-il, s'il te plaît. Mais qui possible? Viens, j'ai compris. Ben. Ya hablaremos. ¿Aló? ¿Ver? Je comprends. Merci bien de fait. Están aquí. Será por poco tiempo. Los aliados llegarán cualquier día. ¿Dónde lo llevas? Cuidaremos de él, señor. ¿Y cómo contactaré con él? No podrá, lo siento. Bill, a 50 yardas de mí. Vete. Gracias. Vamos, vete, vete. Buenos días, señor Hagoul. Lo lamento. Debo efectuar un registro. Está perdiendo el tiempo, pero ya estará acostumbrado. Acompáñeme. Er war im Schlafzimmer und die Küche. Da kommen mit mir mit. Gehen Sie in den Laden, Fabio. Die ganze Ecke und vergessen Sie den Schrank nicht. Klavier. Außergewöhnliches hier. Nichts. Schon gut, ich mach's fertig. Nichts. 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 Nicht. Nichts.
Herr Oberleutnant. Schauen Sie, was unterm Bett lag. Feliz Navidad, Fyodor, de Harold. Queda arrestada, señora Gaul. Können wir schneller gehen? Harold. Vamos. Harold, Harold. Lan, Fräulein. Cuídate, cariño. Ja. Die letzte Gefängniszelle, bitte. Und die anderen Marken? Ja, für dich. Ja. Danke. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Creéis que ya ha empezado? Parece que sean miles de aviones. Llegarán cualquier día. Seguro. Rein. Kommen Sie näher. Nehmen Sie die Handschellen ab und dann verlassen Sie den Raum. Siéntese. ¿Tú no hablas ruso? ¿Su invitado no le ha enseñado ruso? ¿Quién lo sabía? Nadie lo sabía. ¿Y lo de la radio? Escondida. Señora Gould,
Sabemos que iba gente a su casa a escuchar la BBC. Su hermano. La señora Fournier, amiga y dueña de la casa. No. Elena no llegó a entrar en la casa. No sabe nada. No deje de hacer las maletas por mí. Gould no es un apellido común. ¿Es judío? ¿Es usted judía, señora Gould? Métase en sus propios asuntos. Wache! Bringen Sie Frau Gould in Ihre Zelle. ¿Wann kann die Katze hier laufen? ¿Cómo os han tratado? Bien, ¿hay noticias? Juzgarán vuestro caso mañana. Queremos que tengáis abogado, pero no lo permitirán. No, me refiero a si sabes algo sobre los aliados. Se comenta que la prioridad es recuperar Francia. ¿Qué quieres decir? Lo siento, Lu, no van a venir. ¡Claro que vendrán! ¡Claro que vendrán! Fournier Nicole, 4 Monate. Fournier Nicole, 4 Monate und 15 Tage. Fournier Nicole, 4 meses y 15 días. Drillneck Harold Osmond, 5 Monate. Ledrujenek Harold Osmond, 5 meses. Gould, Louisa Mary, geborene Ledrillneck, 2 Jahre. Gould, Luisa Mary, apellido de soltera Drujenek, 2 años. Urteile zur Vollstreckung in Deutschland. Estas sentencias se cumplirán en Alemania. Führen Sie die Angeklagten ab. Oh, Dios mío. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Können Sie ein bisschen schneller werden, Männer? Dein Gepäck, bitte. Die Kasse. Nicole, vamos. Gehen auf. Auf. Deprisa. Komm, auf. Komm. Können wir ein bisschen schneller gehen? Nächster. Sí. De tus amigos. ¿No puedo verlos? Lo siento. ¿Se la han llevado? Anoche. ¿Estará bien? Ya conoces a Lu. Es dura de narices. Y ha estado muy valiente. Hallarán la forma, lo sé. Para hundirla. La hundirán. No le pasará nada, Bill.
Acabarán con ella. La hundirán, Mati. Tendrás sobres de pica pica. Del de limón. Gib mir den Eimer. Gib mir die Eimer, verdammte Hure. No. Harold está vivo. Lo han encontrado. Gracias a Dios. Lo llevarán al hospital de St. Helier el viernes. ¿Dónde lo han encontrado? El sitio se llama Bergen-Belsen. Oh, gracias. Buenos días. Está cerrado. Oh, por favor, señora Lefebvre. Ya me han oído. ¡Alto! Тимошенко Игорь Александрович. Чемонов, давай сюда.
Anipchenko Leonid Borisovich. Simonov Sergei Felixovich. Aminev Ivan Dmitrievich. Buri Fyodor Polikarpovich. Aminev Simonov Sergei Felixovich. Rudavin Vasil. Kalashnik Felix Igorovich. Adelante. Harold. Harold. Soy yo, Ivy. Ya estás a salvo, cariño. Y vamos a hacer que te pongas bien. Harold, no sabrás dónde está Lou. Look for the silver lining whenever skies are gray. No matter what befalls you now, there will come a brighter day. The world will sing again. The bells will ring again. And lonely hearts are meeting. Life begins anew. The sun will rise again. There'll be blue skies again. With not a cloud to hide the loveliness in view. Although your dreams have gone, just smile and carry on. There must be a darkest hour before the dawn. The world will sing again, a song of spring again. For there'll be happiness around the bend for you. And then the dream.